Bai, listo. Egun un gusti, buenos días a todas y a todos. Gogara, bai. E, gurtel sententziak berretzi duena ez da egia zan da berrixa, baina orain epaituta eta afrogatuta dago pepek ustelkeria sare batean parte hartzen zuen B kutsarekin. Egoera politikoa oso larria da. Ezin da onartu Rajoy Monkloan jarraitzea. Kaltegarria da oso demokraziarentzat. Ez da gure ustez baldintzak ipintzeko unea. Ustelkeria gobernotik ateratzeko baino. Ostegun eta ostiralean ikusiko dugu aukera aprobetatzen denetz. Ez da eskaera maksimalistak egiteko unea. Erabakitzeko unea baino. Edo Rajoy edo gobernu berri bat Monkloan. Etaguero Guerocoa como decía la sentencia que conocimos la semana pasada sobre la trama Gürtel, la trama de corrupción Gurte, la decir verdad eh, no ha aportado eh, nada, nada que no supiéramos, simplemente ha confirmado y, en este caso, ha dado por probado determinados hechos hechos que ya están, como acabo de decir, probados y juzgados que el PP formaba parte de una red de corrupción durante muchos años con su Caja B. La situación política, por tanto, es grave, bastante grave, y no se puede aceptar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siga ni un minuto más en la Moncloa. Es muy perjudicial para la democracia esta situación. Pensamos que no es el momento de poner condiciones, sino el momento de expulsar, sacar la corrupción del Gobierno. Veremos entre el jueves y el viernes, cuando se celebre el debate y la votación de la moción de censura, si se aprovecha esta oportunidad o no. Pensamos que no es el momento de eh, apuestas o solicitudes maximalistas, de poner condiciones para el apoyo a esta moción de censura, sino el momento de decidir que la corrupción salga del Gobierno. Y después, una vez que ese posible el Gobierno se forme, hablar. inegoziar, negociar de lo que haya que hablar y negociar. Gure babesa, idazkaren agusiak esan zuen bezala, pasaden zapatuan, baldintza gabekoa da. Bestek eraki behar dute zer egin, beste alderdiek, esan nahi dut. Zens, e, zentsura babestu, ala ez, iraingarria litzateke, herridarrontzat Rajoi gobernuan jarraitzea. E, sekretario general Pablo Iglesias... Eh, comentó el sábado que nuestro apoyo a la moción de censura es incondicional. Tendrán que ser el resto de fuerzas políticas con representación en el Congreso las que decidan si apoyar o no esa moción de censura. Sería y es humillante para la ciudadanía que Rajoy continúe en el Gobierno. Uriustes, gobernu berribatec agenda bear coluque empleo emplegua Berdintasuna, pentsiñoak eta bar, gobernu progresista baten aldeko apostuak ustelkeriarekin bukatu eta errezkate sozialeko neurriak martzan jartzeko esan nahi du, hori da gobernu progresista bat. Baita, elkarrizketa, lurralditasun hausia konpondua alizateko. Idazkarin hausiak, esan zen hori da, gure lehenengo aukera. Dezia que... En nuestra opinión, y como dijo el secretario general, eh, un posible nuevo gobierno debería priorizar una agenda social y medidas para acabar con la corrupción. Una agenda social que pasa por eh, medidas de fomento del empleo, parados de larga duración, igualdad efectiva y real con dotación presupuestaria para eh, que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, resolver el, las demandas de las personas pensionistas y un largo etcétera de medidas que compondrían esa agenda social. Un gobierno progresista, hacer una apuesta por un gobierno progresista significa acabar con la corrupción, tomando medidas para hacer eh, que esa corrupción no sea desde el punto de vista político y estructural posible y poner en marcha estas medidas de rescate social. Esa es la prioridad de Podemos en general y de Podemos Euskadi también en particular. Instituzioen sinesgarritasuna berreskuratu behar behar dugu alik eta lasterren. Herritarren konfiantza oso basua aita. Ustelkeria inkesta guztietan agertzeak argi esaten digu arazo demokratikoa dela. Decía que hay que recuperar la credibilidad, la confianza en las instituciones democráticas lo antes posible. Todas las encuestas, las encuestas nos dicen que la preocupación de la ciudadanía, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, además de los problemas económicos y el empleo es precisamente la corrupción. Por lo tanto, es un problema democrático que hay que afrontar con urgencia. EJK Babesa emansión Rajoiri. Es contui, ustelkeriagatik kondenatua izan den alderdi bati, peperi, hain zuzen ere. Eta zein izan zen EAJ-aren lehenengo erreak zinoa. Triste eta eskasa. Urkuiluk barkamena eskatzea proposatu zion peperi. Barkamena. Sentitzen dugu, ez dugu berriro egingo. Benetan. Arrigarria da nola ulertzen duten, duten batzuek demokrazia. Eta demokraziaren arazoak. Pepek diru publikoa erabili duela bere B be kutsar, kutsarako frogatuta dagoen egunean, barkamena eskatzea. Uste aldu urkuju jaunak barkamenak konponduko luke zerbait nahikoa litzateke barkamen hori. Ardura politikoak eskatzeko unea da, ez barkamenak. Egingo aldu jotak edo beren interesen arabera negoziatzen zaiatuko dira beste behin. Decía que el PNV dio, como sabido, su apoyo a los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, pero no solo a los presupuestos, puesto que le dio un apoyo político a un partido que al día siguiente fue condenado por corrupción. ¿Y cuál fue la primera reacción del PNV? En este caso, en boca de Elendakari, pues a nuestro parecer triste y escasa. Urcuyu le proponía al PNV que pidiera perdón por la corrupción. Perdón, lo sentimos, no lo volveremos a hacer. De verdad que nos parece, francamente, una, una respuesta bastante escasa y pobre. Es muy sorprendente cómo algunos entienden determinados problemas políticos y democráticos de la envergadura de los que estamos hablando. Cuando se ha demostrado que el Partido Popular ha utilizado dinero público para su caja B, el endacari pide o sugiere al Partido Popular que pida perdón. ¿Piensa el endakari que pidiendo perdón se arreglaría algo? ¿Que sería suficiente esta solicitud de perdón a la ciudadanía? Es el momento, como ya he dicho antes, de pedir responsabilidades políticas, no perdón. Nos gustaría saber si el PNV va a pedir también responsabilidades políticas o si va a volver a intentar negociar. Eh, en función de sus intereses en lo que respecta a su voto al sentido de su voto en la moción de censura. por cierto, las plataformas de pensionistas también le han pedido que apoye esa moción puesto que la agenda de las pensiones, la solución a la cuestión de las pensiones debería estar en ese, en ese programa de un posible, posible gobierno. no hay que olvidar que durante estos años la alianza del Partido Popular y de Ciudadanos ha permitido que muchas leyes, muchas propuestas de leyes, hayan quedado bloqueadas en el Congreso. Muchas proposiciones y propuestas de, de ley que iban encaminadas a mejorar la vida de la gente, la vida de la ciudadanía, han sido bloqueadas y vetadas. Pensamos que un posible gobierno progresista debería comenzar a trabajar desbloqueando todas estas propuestas de ley que van en el sentido de mejorar la vida y los problemas reales de la ciudadanía. Algunas de estas propuestas, como la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional, la citada eh, ley de pensiones que atienda a esas, a esas demandas que están haciendo los y las pensionistas en la calle desde hace ya varias semanas, meses, la derogación, por ejemplo, de la ley mordaza o de las reformas laborales, leyes para actuar contra los desahucios, contra las burbujas inmobiliarias, para afrontar de una vez por todas el problema de la, de la vivienda. Leyes, por supuesto, de avance en igualdad y que sean dotadas de suficientes recursos para salir adelante. Permisos iguales e intransferibles, igualdad retributiva para las mujeres, dinero para avanzar en el pacto contra las violencias machistas, etc. Y o también leyes contra la pobreza energética y que ningún ciudadano o ciudadana tenga que eh, sufrir las consecuencias de estas situaciones de pobreza. Son medidas urgentes e impostergables, y nosotros pensamos que un Gobierno posible Gobierno, si quiere ser un Gobierno progresista, podría y debería ponerlas en marcha. Quiero comentar un par, brevemente un par de asuntos más uno sobre la información que os hemos facilitado como sabéis, esta semana se han publicado las listas provisionales. En nuestras primarias a secretarías generales municipales y consejos ciudadanos municipales, que serán definitivas, que se publicarán las candidaturas definitivas el día 31 de mayo. Y tenéis, os hemos pasado el calendario completo de este proceso de primarias, que culminará con la proclamación de los resultados el día 21 de junio. Y con esta renovación de consejos ciudadanos municipales y de secretarías generales municipales, como ya hemos comentado en otras ocasiones, eh, damos un paso más en ese refuerzo de nuestras estructuras locales para afrontar el reto de las elecciones municipales y forales del de año próximo. Y un último breve: esta, esta semana presentamos una, una moción en el Parlamento Vasco, que también se va a presentar en los ayuntamientos de Basauri y Galdácono, junto a una interpelación en Juntas Generales de Vizcaya sobre la línea 5 de Metro. ¿Eh? Tendréis más información eh, en los próximos días. Eh, la, moción, la moción se debatirá este jueves en el Parlamento Vasco. Y dicho lo cual, estoy a vuestra disposición para responder las preguntas que consigáis. Gracias. Nosotros no hemos presentado la moción de censura. Nosotros la presentamos hace, hace, hace un año, ¿no? cuando eh, exactamente cuando estalló el caso, el caso Lezo y cuando ya se vio la situación de corrupción estructural del, del Partido Popular. Eh, decía antes, el PNV eh, tiene que decidir. Y la decisión en este caso es muy sencilla. El PNV, como el resto de partidos políticos o con representación en el Congreso, la decisión es muy sencilla. Permitir que Rajoy, el presidente de un partido, que es el presidente del Gobierno, el presidente de un partido que ha sido condenado por corrupción, siga o no en la, en la Moncloa. Lo que nos gustaría es que, a partir de ahí, cada partido, cada diputado, cada diputada tomase esa decisión pensando en lo importante que es desalojar a... Mariano Rajoy de la Moncloa, desalojar a la corrupción de la Moncloa y... Aprovechar la oportunidad, al menos desde nuestro punto de vista, de que bueno, la agenda social, la lucha contra la corrupción, sean las prioridades de un gobierno que tendrá que decidir quién lo vaya a formar, en este caso el Partido Socialista y en este caso, y en este caso Pedro, Pedro Sánchez, que programa. Aún no conocemos el programa que va a presentar el jueves en la moción, el debate de la moción de censura jueves y viernes. Conoceremos cuáles son sus, sus intenciones, pero para nosotras lo importante y lo que, lo que se está Llevando a debate en esta moción de censura es que Mariano Rajoy y su Gobierno continúen con esas responsabilidades de, de Gobierno. Tenemos claro que nuestro apoyo a, es incondicional a esa, a esa moción de censura y luego. Expresamos eh, nuestra opinión, nuestra valoración sobre qué podría o debería hacer un gobierno de cariz progresista. Pero eso es una decisión que le corresponde al PSOE, lo mismo que las negociaciones que pueda haber entablado o esté realizando para sacar adelante su, su moción de censura. Ya hemos visto que en otras ocasiones el PNV ha defendido más sus propios intereses que los intereses de, de Euskadi y, en este caso, que la, que la lucha contra la corrupción. Aquí la disyuntiva es clara: o se apoya la corrupción. ¿O no? ¿O se echa a Mariano Rajoy del, del gobierno o se le permite seguir gobernando? Pues muchas gracias a todas. Cargasco, Torcharren.